Un hecho sin precedentes ocurrió en el Hospital Regional de Antofagasta, donde por primera vez y gracias a las instalaciones del nuevo edificio se logró un procuramiento de corazón desde la región con destino a la capital. Hecho que antes era imposible debido a que el órgano no resiste el traslado de más de 2 horas. Estamos muy emocionados, pero también hacemos extensiva los agradecimientos a la familia del paciente que donó sus órganos. Sabemos que este es un gran acto de nobleza y deberíamos todos imitarlo. Gracias a un trabajo de coordinación de cerca de 12 horas que involucró a la Unidad de Procuramiento Antofagastino, un equipo médico de Santiago de la Hospital de la Universidad Católica, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, quienes se organizaron para lograr un procedimiento que se transformó en la distancia más larga para la movilización de un órgano dentro del país. El corazón es el órgano que tiene el tiempo más acotado, más ajustado. Y por lo tanto, el transporte es un hecho fundamental. Es por eso que se utilizan aeronaves, en este caso para el traslado del corazón del donante. Se va a hacer un traslado en helicóptero desde el mismo hospital para el aeropuerto, para posteriormente un vuelo en avión para Santiago, y otro helicóptero ya va a hacer el traslado definitivo al hospital. Antofagasta es una de las ciudades donde más trasplantes se realizan y junto a estas innovaciones y trabajos en conjuntos, se espera que sean aún más las vidas que puedan salvarse.